¿Qué hace a los perros salvajes africanos los cazadores más temidos de las praderas? Descubre su increíble habilidad para coordinar ataques y derribar presas más grandes que ellos. No te pierdas este documental lleno de acción y suspenso. Quédate hasta el final para conocer su secreto mejor guardado. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. En el vasto y despiadado escenario de las praderas africanas, un grupo de cazadores implacables se alza como uno de los depredadores más temidos y eficientes: los perros salvajes africanos. Aunque su tamaño pueda parecer modesto en comparación con otros carnívoros del continente, su habilidad para cazar y derribar presas mucho más grandes que ellos es verdaderamente sorprendente. Estos caninos, con sus hermosas vetas y lindas orejas puntiagudas, poseen un comportamiento fascinante que los hace destacar en el reino animal. A pesar de ser una de las especies más amenazadas del mundo, los perros salvajes africanos demuestran ser maestros en el arte de la caza cotidiana y coordinada. Su secreto radica en la unidad y disciplina de la manada, que les permite alcanzar una tasa de éxito impresionante en cada cacería. Una de las características más sobresalientes de los perros salvajes africanos es su capacidad para formar grandes manadas y coordinar ataques estratégicos contra presas mucho más grandes que ellos. Con una velocidad asombrosa de hasta 41 millas por hora, estos cazadores pueden perseguir a sus presas hasta el agotamiento, asegurando así su captura con eficacia. Pero lo que realmente distingue a los perros salvajes africanos es su habilidad para trabajar en equipo y aprovechar las debilidades de sus presas. En lugar de enfrentarse directamente a manadas de herbívoros, estos depredadores astutos prefieren rodear y separar a los individuos más vulnerables, como las crías, antes de lanzar su ataque final. Este comportamiento cooperativo no solo les permite obtener alimento de manera más eficiente, sino que también les ayuda a sobrevivir en un entorno lleno de depredadores más grandes y peligrosos. A pesar de su modesto tamaño, los perros salvajes africanos demuestran ser una fuerza a tener en cuenta en las praderas africanas, superando incluso a depredadores más grandes en habilidad y astucia. Con sus cuerpos ágiles y mentes afiladas, estos cazadores expertos desafían las expectativas y demuestran que el tamaño no siempre es un indicador de poder en el reino animal. En un mundo donde la supervivencia depende de la adaptabilidad y la colaboración, los perros salvajes africanos han perfeccionado el arte de la caza en equipo, convirtiéndose en uno de los depredadores más exitosos y respetados de África. Una de las características más sorprendentes de estos depredadores es su capacidad para adaptarse a una amplia variedad de entornos y condiciones climáticas. A diferencia de otros carnívoros que pueden tener preferencias específicas de hábitat, los perros salvajes africanos pueden encontrarse en una variedad de paisajes, desde sabanas abiertas hasta bosques densos, lo que les permite aprovechar al máximo los recursos disponibles. Además de su versatilidad en el hábitat, los perros salvajes africanos también son conocidos por su dieta diversa y oportunista. Aunque son cazadores ágiles y eficientes, también se alimentan de carroña y no dudarán en aprovechar cualquier oportunidad para obtener comida, lo que les brinda una ventaja competitiva en un entorno tan exigente como las praderas africanas. Otro aspecto fascinante de la vida de los perros salvajes africanos es su estructura social altamente organizada. Viven en manadas lideradas por un par de líderes de la manada responsables de la reproducción y la toma de decisiones importantes. Esta estructura jerárquica les brinda estabilidad y cohesión, lo que les permite enfrentar los desafíos del entorno de manera efectiva. Dentro de la manada, cada individuo desempeña un papel importante, ya sea en la caza, el cuidado de las crías o la defensa del territorio. Esta división de tareas garantiza la supervivencia y el éxito de la manada en un entorno tan competitivo como las praderas africanas. Además de su habilidad para cazar en equipo, los perros salvajes africanos también son conocidos por su comunicación vocal y corporal altamente desarrollada. Utilizan una variedad de vocalizaciones, gestos y posturas corporales para comunicarse entre ellos y coordinar sus actividades de caza y defensa del territorio. ¿Quieres conocer más sobre los cazadores más astutos de África? Suscríbete ahora para no perderte ni un detalle de esta increíble historia de supervivencia y habilidad. No olvides darle like, activar la campanita de notificaciones y compartir tus impresiones en los comentarios. Te esperamos en la próxima aventura.
A pesar de su apariencia encantadora y su comportamiento atractivo, los perros salvajes africanos esconden una ferocidad incomparable cuando se trata de la caza y la supervivencia en la naturaleza. Su hábitat para coordinar ataques y trabajar en equipo les otorga una ventaja significativa sobre sus presas, permitiéndoles derribar incluso a los herbívoros más grandes con una precisión impresionante. Una de las estrategias más destacadas de caza de los perros salvajes africanos es su capacidad para agotar a sus presas a través de persecuciones prolongadas. Con una resistencia excepcional y una velocidad impresionante, estas criaturas pueden perseguir a sus presas durante millas, esperando pacientemente el momento perfecto para lanzar su ataque final. Además de su destreza física, los perros salvajes africanos también exhiben una inteligencia notable cuando se trata de seleccionar y abordar presas. En lugar de arriesgarse con ataques directos y confrontaciones peligrosas, estos cazadores expertos prefieren utilizar la astucia y la estrategia para asegurar su comida de manera segura y eficiente. Otro aspecto fascinante del comportamiento de los perros salvajes africanos es su capacidad para adaptarse a una variedad de entornos y condiciones ambientales. Desde las vastas llanuras hasta los densos bosques, estas criaturas versátiles pueden prosperar en una variedad de hábitats, asegurando así su supervivencia en un entorno cambiante y competitivo. Aunque a menudo se les considera como depredadores despiadados, los perros salvajes africanos también desempeñan un papel crucial en el equilibrio ecológico de las praderas africanas. Al mantener el número de herbívoros bajo control, ayudan a prevenir el sobrepastoreo y la degradación del hábitat, garantizando así la salud y la diversidad de la vida salvaje y silvestre de la región. A pesar de su modesto tamaño, los perros salvajes africanos han desarrollado una reputación como depredadores formidables, capaces de enfrentarse incluso a los carnívoros más grandes y temidos del continente. Su habilidad para coordinar ataques y trabajar en equipo les otorga una ventaja crucial en la caza, permitiéndoles derribar presas mucho más grandes que ellos mismos con una precisión y eficiencia impresionantes. La estructura social de las manadas de perros salvajes africanos también desempeña un papel crucial en su éxito como depredadores. Con un par de líderes de manada a la cabeza, estas criaturas organizan y dirigen los ataques con precisión militar, asegurando que cada miembro de la manada cumpla su papel asignado en la caza. Además de su habilidad para cazar presas grandes, los perros salvajes africanos también demuestran una notable adaptabilidad cuando se trata de asegurar su comida. En tiempos de escasez, estos cazadores astutos no dudan en recurrir a tácticas ingeniosas como el robo de presas de otros depredadores o la caza de presas más pequeñas y fáciles de atrapar. Otro aspecto fascinante del comportamiento de los perros salvajes africanos es su capacidad para comunicarse y cooperar entre sí durante la caza. A través de señales vocales y corporales, estas criaturas pueden coordinar movimientos y estrategias, asegurando así una caza exitosa y la distribución equitativa de la comida entre los miembros de la manada. Además de su papel como depredadores, los perros salvajes africanos también desempeñan un papel importante en el ecosistema de las praderas africanas. Al regular la población de herbívoros, ayudan a mantener el equilibrio ecológico y la salud en los pastizales, asegurando así la supervivencia de una amplia variedad de especies vegetales y animales en la región. Los perros salvajes africanos son verdaderamente impresionantes en su habilidad para sobrevivir y prosperar en un entorno tan desafiante y competitivo como las praderas africanas. Su astucia, agilidad y capacidad para trabajar en equipo los convierte en uno de los depredadores más exitosos y respetados del continente, mereciendo su lugar como uno de los cazadores más hábiles y eficientes de la naturaleza. En un mundo donde la supervivencia depende de la adaptabilidad y de la cooperación, los perros salvajes africanos continúan demostrando su dominio sobre la naturaleza salvaje, desafiando las expectativas y dejando una huella indeleble en el paisaje de las praderas africanas. No olvides suscribirte para más contenido fascinante sobre la vida salvaje. Dale like, activa la campana y comenta tus pensamientos. Esperamos que hayas disfrutado este video y estés listo para nuestra próxima aventura juntos.